1960 se instituyó esta fecha como el Día Mundial del Folclore. El folclore incluye bailes, música, cuentos, leyendas, artesanías, entre otros. Tradiciones compartidas de generación en generación. Gracias, profesor William Herrera, del Gran Ballet Quetzalnáhuatl, desde el Teatro Rubén Darío, por estar compartiendo con nosotros este grandioso día en donde celebramos a nivel mundial el Día del Folclor. Bienvenido a su revista de Sol a Sol. Gracias, Cornelia, por estar también aquí, por esta invitación, ¿verdad?, a esta hermosa celebración del Día Mundial del Folclor. Profesor, hablemos un poco sobre qué tan importante y por qué se celebra a nivel mundial el folclor en este día. Yo creo que la importancia de esto radica en que todos los pueblos reafirman esas creencias, esas tradiciones, esas particularidades, ¿verdad?, de cada pueblo. Y eso, pues, enaltece y engrandece a la humanidad entera. Hablemos ya como nicaragüenses. ¿Cómo ha evolucionado el folclore en nuestro país? ¿De qué manera podemos seguir motivando a los niños que desde chiquito tengan ese amor por nuestro folclore nicaragüense? Yo creo que el folclore en Nicaragua ha venido evolucionando mucho en favor, ¿verdad?, de que nuestras tradiciones, nuestra cultura se fortalezca. Y tiene que ver con la conciencia colectiva, ¿verdad?, del ciudadano, del pueblo. Esto tiene que ver con la apropiación, ¿verdad?, de los artistas o del pueblo, de la gente, de la cultura, que puedan le pueda servir, o que el pueblo mismo se va haciendo, ¿verdad? Hablemos un poco sobre el traje de este baile, de nuestro folclore. El traje típico que más nos representa, podríamos decir que es el huipil, que es la cotona, una nagua, ¿verdad? Puede ser de color blanco originalmente, tratan de mantener eso, pero ya cuando vos lo llevas a escena, ya pues ahí intervienen otros elementos en los colores, la vistosidad, y eso ya va dependiendo de cada artista. Sería muy bonito que nos explicara a todos cuáles son los pasos principales para aprender una coreografía básica, podría ser, de nuestro baile tradicional. Los pasos básicos del folclore nicaragüense, nosotros le llamamos al más sencillo, el paso sencillo, que también no es tan, le decimos el paso sencillo, pero en realidad es el primer paso que se enseña, y para alguien que está comenzando es como, le cuesta, muy complicadito. Le dicen paso sencillo porque es con el que más podemos bailar los sones, ¿verdad?, los sones de marimba. Entonces, el primer paso es tomar la falda de la costura, nos ponemos las manos en la cintura y preparamos el pie derecho para luego empezar a hacer el paso sencillo, que va a empezar con el pie derecho hacia arriba y moviendo la cadera. Ok, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacamos la falda por el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avanzamos hacia adelante con el paso básico. Ahora hacia atrás. Siempre con el ritmo de la música. Podemos guardar la falda hacia adelante. Y la volvemos a sacar ahora hacia adelante. Thank you.
Sin duda alguna, el folclore es algo que nos caracteriza a todos los nicaragüenses. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente por acompañarnos. No me queda más que desearle mucho éxito en su carrera como profesor de ballet, de folclore, y que siga promoviendo nuestras raíces nicaragüenses. Con esto me despido. Regresamos con ustedes, muchachos, a Estudios.